You're very strong. What do you think makes Canelo such a good boxer? What is it? Is it intelligent? Is it the power? Is it the speed? Well, depende del peleador que esté arriba del cuadrilátero conmigo. Puedo hacer muchísimas cosas. Si yo me propongo a moverme, a que no me golpeen, puedo hacerlo. Puedo hacerlo, pero siempre va a ser una pelea aburrida. Siempre va a ser una pelea aburrida. ¿Por qué? Porque no voy a exponer, no me van a... Entonces, puedo estar a media distancia, puedo estar cuerpo a cuerpo, puedo de todo puedo hacer, ¿no? Porque todo lo he practicado, de todo peleador. Con todos los estilos he peleado, así que puedo hacer muchísimas cosas arriba del cuadrilátero que no me las han visto peleando, pero a la gente le gusta el boxeo que hago, ¿no? El exponer, que haya emoción, ¿no? He likes to make it, an exciting fight. He doesn't like to make it a boring fight, basically. If Canelo Alvarez could fight one boxer in the history of boxing, one legend, you and who? You and Mike Tyson, you and Sugar Ray Leonard, you and Chavez Sr., you and Muhammad Ali? Me hubiera gustado un Roberto Duran, Sugar Ray Leonard. I would like to fight son peleadores Robert que Duran, siempre, Sugar Ray Leonard. Leonard es uno de los peleadores que siempre veo para aprender muchas cosas. Lo digo porque es un gran peleador. Me hubiera gustado enfrentar a los mejores y él es uno de ellos. I would have loved to fight the best, and he's one of them. Way off the subject. Your gloves and headgear are gold and yellow. Why those two colors? Why gold, why yellow? No. Son colores, no tienen nada... No meaning? No. Oh. O sea, no es por algo en específico. No, porque el color pues se mandó a hacer así, no por alguna razón. So, there you have it. Another great video for ESNews. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Seckbach, reporting. And you can follow me on Twitter, @Seckbach. And you can follow me on Instagram, @Elie Seckbach.